Good afternoon. Thank you, all of you, for being here. This is our final hearing for the day. Derechos Humanos y Pendencia Judicial in Guatemala. And I want to welcome the state of Guatemala once again. You've had quite a few hearings today. And also, this was requested by Fundación para el Debido Proceso, Fundación Mirna Mack. And to welcome the participants today, I can see Ms. Mack. I don't have the other names of the persons, but no doubt they'll introduce themselves. But thank you for asking for this hearing. And we know the procedure by now, including the state. 20 minutes each for each of the participants, after which we give a few questions. With me today, I have First Vice President Commissioner Cavallaro, also the country rapporteur for Guatemala. And I have with me former president of the commission and also now second vice president of the commission, Commissioner Jose Orozco. So we will start with the petitioners. Thank you. Buenas tardes, honorable comisión, representantes del Estado. Muchas gracias por este espacio. Les habla Mirta Postema de la Fundación para el Debido Proceso y me acompañan en esta mesa la juez Claudia Escobar y Helen Mack de la Fundación Mirna Mack de Guatemala. Agradecemos este espacio porque no es un secreto que Guatemala tiene grandes retos en temas de justicia, pero en este último año los ataques a la institucionalidad del sistema de justicia y a la independencia de jueces individuales han sido de una magnitud que está en juego el funcionamiento básico del sistema de justicia. Uno de los poderes del Estado no está cumpliendo su rol y esto arriesga al sistema democrático en Guatemala. ¿De qué estamos hablando? Como es su conocimiento, en el 2014 se renovó una gran parte de las autoridades del sistema de justicia. El Tribunal Supremo Electoral, la Fiscal General, todos los magistrados de la Corte Suprema y todos los magistrados de la Corte de Apelaciones del país. Daré un resumen de los principales problemas porque conocen los detalles y esos detalles también se abordan en el informe que hicimos llegar a esta comisión. En principio, estos procesos y su regulación relativamente detallada tenían el propósito de despolitizar esos procesos de selección y enfocarlos en la evaluación de los méritos de los candidatos, pero ha pasado todo lo contrario. Los espacios discrecionales en la regulación han permitido una cooptación de esas comisiones de postulación por llamadas intereses especiales. Han habido graves conflictos de interés de parte de los comisionados y no se respetaron las normas nacionales ni los estándares internacionales en esos procesos. No hubo una evaluación de la experiencia profesional y personal de los candidatos y no se investigaron asuntos de ética, como la reconocida honorabilidad. Varias autoridades nacionales e internacionales expresaron su preocupación y señalaron los vicios en esos procesos. El Procurador de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos en Guatemala, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, y la Relatora Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, por ejemplo. Sin embargo, esos procesos fueron avalados por las autoridades políticas y judiciales de Guatemala. Como consecuencia, se han nombrado a nuevos magistrados en la Corte Suprema y a todas las Cortes de Apelaciones del país en base a criterios políticos, no por su idoneidad por el cargo. Resultado, electos magistrados sin experiencia o carrera judicial alguna, dejando de lado jueces con trayectoria intachable. Esto hace un grave daño al sistema de justicia. Por la gravedad de esta situación, unos 70 jueces denunciaron esas irregularidades y se pronunciaron a favor de la independencia judicial. Una de ellas, Claudia Escobar, que está aquí a mi lado, además denunció la injerencia de operadores políticos del partido de gobierno. En cambio de una resolución favorable para la vicepresidenta, la iban a reelegir como magistrada. ¿Pero qué ha pasado con esa denuncia? Esos operadores políticos, agentes del Estado, fueron blindados de impunidad por la Corte Suprema y el Ministerio Público. Y ella, como resultado de las amenazas que recibió y el estado de desprotección en que la dejaron, es beneficiaria de medidas cautelares de esta comisión ahora, pero sin embargo se vio obligada a salir al país junto con su familia. Además, varios jueces que la acompañaron en esta denuncia están siendo objeto de represalias de la cúpula del Poder Judicial, electa por los procesos viciados que ellos denunciaron. Esta situación es la consecuencia directa de esos procesos viciados de selección judicial. aún más impunidad por serie de procesos en contra de gente con influencia política y represalias a jueces independientes para terminar con la independencia interna. La juez Claudia Escobar detallará esta situación. Buenas tardes, honorables comisionados, señores representantes del Estado de Guatemala, público presente. Soy juez de carrera. Por medio del sistema de oposición fui nombrada juez y posteriormente llegué a ser magistrada suplente de la Corte de Apelaciones. He dedicado mi vida a trabajar por el respeto a la ley y la búsqueda de la justicia de mi país. Desde niña me influenció y me motivó la labor de mi madre como juzgadora. Además, estoy convencida que a través del fortalecimiento del sistema de justicia y el respeto al Estado de Derecho, podremos como sociedad resolver nuestros conflictos y alcanzar la paz que tanto anhelamos los guatemaltecos. Al relatar mi experiencia personal, pretendo, primero, ilustrar la injerencia directa de otros poderes en el organismo judicial, en especial en el nombramiento de magistrados, y luego, evidenciar la forma en que la Corte Suprema de Justicia ha promovido diversas acciones para reprimir a los jueces que alzaron su voz contra la viciada elección de magistrados. Estas acciones van encaminadas a anular la independencia judicial. Los estados tienen ciertas obligaciones ineludibles ante sus ciudadanos. Entre estas deben garantizar la seguridad y la justicia. Si esto no se cumple, el debilitamiento del Estado de Derecho es evidente. Por eso, en mi calidad de juez, pero también como mujer, como madre, como guatemalteca, me veo obligada a pronunciarlo públicamente y hacer del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la grave situación en que se encuentra el sistema de justicia en Guatemala. Aunque hoy sea yo, Claudia Escobar, quien plantea esta grave denuncia de violación a la independencia judicial ante el sistema interamericano, mi voz es la de todos los jueces independientes que han dedicado su vida al servicio de la justicia y que hoy están siendo amenazados y perseguidos por la propia Corte Suprema. También es la voz de todos los ciudadanos guatemaltecos que anhelan justicia. Como testimonio personal, les puedo comentar que los días previos a la elección de magistrados, me contactó el abogado Vernon González, con quien estudié parte de la carrera de Derecho, y quien insistentemente solicitó reunirse para tratar un tema relacionado con la elección. La llamada me sorprendió, pero por mi posición como presidenta del Instituto de la Judicatura, acepté reunirme con él. Al enterarme que le acompañaría el diputado del Partido Oficial, Godofredo Rivera Estrada, expresidente del Congreso, me pareció extraño. Así que por protección decidí grabar la conversación. Mi sorpresa fue mayor durante la reunión cuando el abogado Vernon González y el diputado, sin rodeos, me propusieron otorgar un amparo provisional a favor de la vicepresidenta de la República de Guatemala, Roxana Baldetti, a cambio de garantizar mi elección como magistrada de la Corte de Apelaciones. A pesar del ofrecimiento que garantizaba mi elección al cargo de magistrada y de la presión ejercida por el diputado y el abogado de la vicepresidenta, razoné mi voto en contra del otorgamiento del amparo. En ese momento pensé que mi carrera como magistrada había llegado a su fin, ya que al negarme a respaldar la petición no tendría posibilidad de ser electa. Sin embargo, al día siguiente el Congreso de la República me eligió como magistrada de apelaciones. Luego de lo sucedido, caí en la cuenta que no podría ser más que una estrategia para comprar mi silencio y salvaguardar a la vicepresidenta. Por eso decidí renunciar públicamente y evidenciar la injerencia de otros poderes en el sistema judicial, creyendo como juzgadora que a través de los mecanismos legales y el respeto a las garantías constitucionales se podría revertir el proceso. Además, hice del conocimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala los hechos que podrían ser constitutivos de delito, acompañando como prueba el audio de la conversación sostenida con el diputado Rivera y el abogado González. Iniciándose así el proceso penal contra el abogado González, quien no goza de la inmunidad, y la solicitud de levantar el antejuicio contra el diputado Rivera. Inmediatamente salieron en defensa de los denunciados la alta cúpula del gobierno, empezando por el presidente de la República, seguido por la vicepresidenta y la registradora de la propiedad, alta dirigente del Partido Patriota, violentando de esta forma la independencia de poderes entre los distintos organismos del Estado. A partir de ese momento, se inició una verdadera campaña de intimidación y acoso en mi contra, que incluye amenazas, desprestigio profesional y calumnias, lo que me obligó a salir del país junto con mi familia. Como juez, creí en nuestro sistema de justicia. Pero en los últimos meses he vivido en carne propia qué es lo que pasa cuando un juez independiente se enfrenta con los actores que buscan controlar el Poder Judicial. Aunque detallar las incidencias de los procesos legales no es posible en este foro, es importante señalar que la Corte Suprema, al resolver la solicitud de levantar el antejuicio contra el diputado, rechazó la petición in límite, garantizando la total impunidad del político, por lo que solamente la CICIG presentó amparo ante la Corte de Constitucionalidad para solicitar que se nombre un juez pesquisidor que investigue los hechos. Recientemente el diputado ha sido nombrado por el Partido Oficial como jefe de bancada. Respecto al juicio contra el abogado Vernon González, la juez de instancia ordenó su captura, denegando una solicitud de libertad bajo fianza, la cual inmediatamente fue revocada por los nuevos magistrados de apelaciones, argumentando que el sindicado goza de reconocida honorabilidad en el gobierno y en el gremio, permitiendo así la libertad del imputado. En cuanto a las represalias y el acoso de la Corte Suprema en contra de los jueces independientes. Aunque renuncié como magistrada, por ser juez de carrera decidí retomar mi judicatura como juez de instancia. En mi caso particular, han intentado intimidarme y perjudicarme laboralmente. Trataron en su momento de evitar que tomara posesión de mi cargo como juez de instancia. El juez suplente se negó a darme posesión del cargo argumentando que por instrucciones de la Corte Suprema no podía entregar mi puesto. Posteriormente tuve conocimiento que la Supervisión de Tribunales trató de coaccionar al personal del juzgado para que presentara denuncias en mi contra y de esa forma poder destituirme. Desde mi renuncia como magistrada de apelaciones, un grupo de más de 70 jueces, magistrados y letrados demostraron públicamente su rechazo a los actos violatorios de la independencia judicial, exigieron respeto a la ley de la carrera judicial y apoyaron la suspensión de la toma de posesión decretada por la Corte de Constitucionalidad. Como señalé anteriormente, al tomar posesión, la nueva Corte Suprema inicia una política de represión y acoso en contra de los funcionarios judiciales independientes e imparciales. Estos actos van desde despidos injustificados, supervisiones preventivas para iniciar procesos disciplinarios sin motivo alguno, o traslados ilegales a lugares muy distantes de su domicilio o destino natural. Honorable Comisión, el objetivo que se pretende no solo es anular la independencia judicial de aquellos jueces que se atreven a actuar según su conciencia y dictan fallos en contra de los intereses de los grupos de poder. Se busca también quebrantar la moral de los funcionarios judiciales, enviarlos al ostracismo profesional, sentando un precedente nefasto para la nación. Los casos de las juezas Patricia Gámez y Jenny Molina son un claro ejemplo de las acciones de represión en contra de los jueces. La Corte pretende que esos son nombramientos normales, por nuevos periodos constitucionales, pero por la cantidad de irregularidades, tanto de forma como de fondo, se hace evidente que los motivos son otros. En primer lugar, las actas de traslado que recibieron las juezas Patricia Gámez y Jenny Molina claramente hablan de que ellas son trasladadas a otros juzgados por un nuevo periodo constitucional. Sin embargo, cuando ellas presentan un amparo en contra de la Corte Suprema, porque además las decisiones sobre los traslados corresponden al Consejo de la Carrera, no a la Corte manda a modificar las actas, quitando la palabra traslado. Pero con quitar esa palabra, obviamente no se está cambiando la naturaleza del acto. Cambiar de lugar a un juez es un traslado. En segundo lugar, no hay ninguna razón para cambiar a juezas que han tenido un excelente desempeño y han sacado más de 90 puntos sobre 100 en sus evaluaciones y mandarles a jurisdicciones que no conocen. José López del periódico, una consulta respecto a... La jueza Jenny Molina no solo sería mandada al otro lado del país, sino también pasaría de ser juez de familia a ser juez civil, una materia absolutamente desconocida. ¿Cuál sería el sentido más que deshacerse de jueces inconformes? Además de esas irregularidades, la Corte ha dado explicaciones sobre los traslados que son manifiestamente falsas. Esto es lo que dijo el presidente de la Corte Suprema en una conferencia de prensa sobre el tema. El traslado de Patricia Gámez y Jenny Molina, que colaboraron en el movimiento que hizo Claudia Escobar. ¿Cuál fue el motivo de su traslado y si fue una represalia por haber apoyado ese movimiento? No, de ninguna manera se han tomado esas decisiones con fines de represalia. Resulta que nos encontramos con serios señalamientos en contra de jueces. Por ende, entonces, reafirmamos que nosotros no podemos tolerar aspectos relacionados con corrupción, también con inasistencia de trabajo. Hemos encontrado casos en donde se ha comprobado que determinados jueces no llegan a sus labores. Eso es corrupción. ¿Pero cuáles son las mociones principales por los que trasladaron a estos dos jueces? En este caso es una petición, como pueden ver acá, que presentaron los abogados litigantes. Aquí les voy a mostrar las firmas que calzan este memorial, en donde contienen señalamientos negativos de la funcionaria judicial a que usted hace referencia. Se reciben a veces denuncias solo con un abogado, pero con eso sugerimos que es una situación impersonal. Pero en el presente caso, como pueden advertir, este memorial tiene firmado por todos los abogados del foro de aquel lugar, 26 en su totalidad, por ende más otras investigaciones que se ha hecho por parte de la Corte Suprema de Justicia, es que se ha tomado esa decisión. ¿Le corrieron la audiencia a estas dos juezas para conocer su opinión respecto a si estaban de acuerdo o no al traslado que ustedes al final decidieron? Esta Corte pues respeta y respetará el debido proceso. Han podido escuchar cómo en este audio el presidente insinúa que ha habido problemas de corrupción e inasistencia al trabajo. Así desacredita a esas juezas sin justificación alguna. Es importante notar que si ha habido señalamientos éticos en contra de algún juez, lo que corresponde es hacer una investigación de esos hechos. Si hay evidencia, se debe sancionar y destituir si fuera el caso. Bajo ninguna circunstancia el traslado de un juez sería una respuesta adecuada, y menos si nada se ha investigado. En el caso de la juez Molina, el presidente de la Corte dice que fue trasladada porque hubo una petición de un grupo de abogados de su jurisdicción a tal efecto. En primer lugar, es muy grave que se traslade un juez solamente por la petición de un grupo de abogados. El memorial no señala cuáles son los señalamientos que alega y nuevamente no se ha investigado nada. En segundo lugar, el memorial de los abogados está con fecha 23 de febrero, cuando la decisión del traslado de la Corte tiene fecha 18 de febrero. Por esa razón, sería imposible que ese memorial haya incidido en la decisión de la Corte. Por último, el presidente dice que se corrió audiencia a esas juezas para escuchar su opinión sobre el traslado como correspondería, pero eso no ha sucedido. Solo con ver las fechas se hace claro que es imposible. Se notificó a la juez Jenny Molina el 2 de marzo que se le trasladaría, y el 4 de marzo el presidente dice que ya se hizo la audiencia con la juez. Todas esas irregularidades, contradicciones y afirmaciones falsas hacen ver que aquí está pasando algo más. La Corte está tratando de deshacerse de las juezas inconformes, independientes, imparciales, y no encuentra los argumentos ni la justificación para hacerlo. Esto señala la grave situación en que se encuentra la justicia guatemalteca. Hubo unos procesos de selección seriamente viciados, que significaron un duro golpe para la institucionalidad del Poder Judicial. Ahora estamos viendo los resultados. La cúpula del Poder Judicial, que fue electa por esos procesos viciados, está tratando de deshacerse de los jueces que denunciaron la cooptación del sistema de justicia, y lo está haciendo mediante intimidaciones y traslados arbitrarios. Las injerencias externas llevaron a las actuales injerencias internas. Guatemala ha perdido toda credibilidad en su sistema de justicia. Es evidente la injerencia de otros poderes en el nombramiento de magistrados a las Cortes y su descarada manipulación y presión al organismo judicial para obtener resultados a su medida. Pero la independencia judicial no puede ser violentada sin que los ciudadanos y los funcionarios judiciales que estamos comprometidos con ella denunciemos esta intromisión. Aunque se logra detener algunas de esas medidas, el daño está hecho. El mensaje para todos los jueces está claro. Cállense y hagan lo que queremos nosotros, o le sacamos. Por esa razón, es muy difícil para mí como funcionaria, pero debo hacerlo, solicitar respetuosamente a esta honorable comisión que por estas gravísimas violaciones a los derechos humanos más básicos se incluya a Guatemala en el capítulo 4 de su informe anual. Y también que se haga una visita en loco a Guatemala para investigar la situación de la justicia y hacer las recomendaciones necesarias para mejorar esta situación. Muchas gracias. Can I ask the state to present, please? Muy buenas tardes a todos y a todas. Señores comisionados, reciban un respetuoso saludo de los honorables magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia. En primer lugar, quiero hacer mi alocución desde dos puntos de vista. Lamentablemente acá se están aseverando cuestiones totalmente no ciertas. Quiero empezar mi alocución con lo siguiente. De todos es conocido, y todos los que están presentes, si no lo saben, mi bello país Guatemala, un bello país, un pequeño país, sufrió 33 años de guerra armada interna. Por intereses, precisamente por intereses contrarios, muchas veces por intereses ajenos al interés guatemalteco. Hoy, lamentablemente, por intereses personales, nuevamente ponemos al mundo, a Guatemala, por satisfacer intereses personales y no institucionales, olvidándonos que realmente lo que debemos pretender como guatemaltecos es el bien de nuestra patria. Quiero decirles que para elegir magistrados de Corte Suprema de Justicia y magistrados de Corte de Apelaciones está plenamente establecido el procedimiento. En la Constitución de 1985 se establece la fórmula cómo debe elegirse magistrados de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Lamentablemente, solo 13 sillas, solo 13 espacios hay para ser magistrados de Corte Suprema de Justicia. Quiero decirle que una de las denunciantes hoy, yo tuve la oportunidad de ser compañero de su señora madre como juez, como magistrado, y también estuvimos muy cerca cuando ella estuvo ejerciendo como magistrada titular, pero era suplente en una sala de lo civil. Y pues quiero decirles que esta Corte Suprema de Justicia está integrada por 13 magistrados que gozan de toda credibilidad. En primer lugar, somos 10 jueces, 10 magistrados de carrera, y por primera vez en la historia de nuestro país está integrada por 5 mujeres, lo que hace que sea una Corte Suprema totalmente representativa de los intereses nacionales. El otro punto de vista que tocaba la estimada denunciante es que nosotros como Corte Suprema de Justicia estamos realizando una persecución de los jueces que aparecen en la fotografía que dio inicio a su conferencia. Eso no es cierto, señores comisionados. De conformidad con la ley, el periodo constitucional de los jueces dura 5 años. Y durante esos 5 años, al finalizar esos 5 años, la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad de renovar su contrato o no hacerlo. En este caso, las 2 juezas a las cuales se hizo referencia, su periodo constitucional había fenecido. Aunado a lo anterior, quiero contarles, quiero manifestarles que efectivamente hay una serie de denuncias en contra de muchos juzgadores. Señores y señoras de esta tarde, están presentes en esta audiencia. Yo quiero hablarles con el corazón y quiero preguntarles, ¿realmente qué es independencia judicial? ¿Será que nosotros como Corte Suprema de Justicia, que estamos integrando este nuevo cargo, honroso cargo, debemos pedir autorización o tenemos que someternos al escrutinio, a la petición de estas personas y de estas entidades para poder hacer de nuestra Guatemala una mejor Guatemala y donde se administre una pronta y cumplida administración de justicia? Pregúntense ustedes realmente si nosotros tenemos como nuevos magistrados que estar sumisos ante el clamor de estas entidades. Quiero contarles que hace poquito tiempo, no hace ni un mes, fuimos invitados por una comisión que se llama Comisión de la Protección de la Biosfera Maya, a través del cual nos llevaron a sobrevolar uno de los departamentos más hermosos de Guatemala que muchos de ustedes conocen, que es el Petén. Ahí tenemos nuestro patrimonio más rico. Ahí Guatemala, ahí estaban los mayas, un antiguo pueblo que utilizó el cero, inclusive mucho antes que el pueblo egipcio. Y nuestro patrimonio está siendo depredado. Y una de las características fundamentales, una de las quejas fundamentales de la población es que los jueces no aplicaban justicia. Se está perdiendo y no, nosotros ya no podemos permitir eso. Como guatemaltecos que somos, queremos que la justicia se aplique, no en bien de nosotros, sino en bien de las futuras generaciones que esperan de sus autoridades que cumplan con el mandato constitucional de administrar justicia pronta y cumplida sin distingo alguno. Muy buenas tardes a la presidenta de la comisión, a los comisionados, a las peticionarias. Me identifico, mi nombre es Vitalina Orellana y Orellana, y créanme que me siento de escuchar a las peticionarias hasta un poco ofendida realmente, porque así como la ex magistrada decía que tiene una carrera judicial, también su servidora viene de ser por años juez de instancia en los departamentos, de ahí fui juez, fui magistrada de sala de Corte de Apelaciones y considero ser una persona honorable, idónea, y por eso estoy integrando la Corte Suprema de Justicia con 5 magistrados más que tienen más carrera que yo. El magistrado que tengo a mi izquierda tiene 32 años de estar en la carrera judicial. Así el Felipe Baquiach, que es el presidente de la Corte Suprema, tiene más de 40 años. El señor Neri Medina también es fue magistrado de sala, también fue juez de instancia. La magistrada Patricia Valdés, que es una de las 5 mujeres, también viene de ser desde comisario y ahora se encuentra en la Corte Suprema de Justicia. Quiero decirles que a los casos que se han referido, pues nosotros, como Corte Suprema de Justicia, llevamos 3 meses más o menos de estar en la judicatura. Les quiero contar que han habido muchos casos de denuncias de jueces penales que han hecho incluso la sociedad civil, la CICIC, por corrupción. En la corte anterior se habían presentado 8 antejuicios en contra de una jueza a la que se le imputa enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y la Corte Suprema recientemente le dio trámite al antejuicio. No hubo rechazo a liminar como se venía haciendo. También les cuento que un magistrado de sala de Corte de Apelaciones que integraba como vocal segundo de la sala tercera de Corte de Apelaciones, junto con la presidenta María Cristina Fernández, que también forma parte de la institución de la Judicatura, que la ex magistrada Claudia Escobar, hasta el 28 de mayo de 2014 fue presidenta de esa institución, ya está siendo procesado por estar negociando un expediente en materia civil. Nosotros admitimos el antejuicio, ya se fue a ya él ya está en materia penal y ya se le está procesando en este momento. Recientemente llegó un juez sindicado de violar a una niña en el departamento de Jutiapa. Inmediatamente de conocer, porque yo integro la Cámara de Amparos y Antejuicios, ese antejuicio fue admitido para su trámite, al igual que el antejuicio en contra de otro juez. Les quiero decir que la Corte Suprema de Justicia efectivamente ha hecho traslados, y les digo ha hecho traslados desde que yo vengo de ser juez. Recientemente la Corte anterior trasladó jueces laborales, jueces civiles, y increíblemente los jueces no alegaron ni interpusieron ningún medio de impugnación. Ahora se nos dice que nosotros por una foto, lo cual no es cierto, y por eso les quiero dejar a ustedes copia del expediente que se tiene sobre la juez que se hizo mención, Jenny Molina Morán. Es un expediente completo con investigación de la Supervisión General de Tribunales. Aquí consta el memorial a que el presidente de la Corte Suprema hizo alusión, donde 26 abogados de un municipio muy pequeño que se llama Cuilapa, Santa Rosa, dudan de su parcialidad y estaban solicitando que ella fuera trasladada. Pero la juez también fuimos jueces del mismo departamento y fue trasladada también hace años por los mismos motivos a otro departamento, y ahora estaba en otro departamento y se le vuelve a imputar la misma situación de parcialidad y de clientelismo con ciertos abogados. El expediente queda aquí a disposición si lo quieren ver. Quiero también hacer referencia a la exmagistrada Claudia Escobar, a quien tengo aquí presente enfrente como peticionaria. La Corte anterior a ella le hizo una revisión de mesa de trabajo. Y los que estamos aquí, somos abogados, sabemos la importancia que tiene una acción constitucional de amparo, una exhibición personal o cursos de hecho, que son expedientes que se ha limitado su apelación. Y la licenciada, cuando el 13 de octubre del 2014 le fue revisada su mesa, tenía expedientes que aquí se detallan sin firma. Esos eran de sus otros dos compañeros, el presidente y el vocal. Y también ella hace alusión, y aquí está el acta de la Supervisión General de Tribunales, esa alusión que se ha tomado represalias en contra de los jueces, porque según su dicho es porque la apoyaron. Quiero decirles que nosotros incluso, la magistrada, no obstante que ella dice que no se le quería dar posesión del cargo, les voy a contar que ella gozaba de un periodo de vacaciones y al terminar su periodo de Barcelona, ella intentó un permiso de 5 días a la Corte Suprema. Ese permiso le fue denegado porque la secretaria de la Corte Suprema tiene la facultad de darlo o negarlo, y se presenta a su judicatura 8 días después de que ella tenía legalmente que presentarse. Yo quiero hacerles conciencia que esta situación realmente esa es denegación de justicia. Abandonar por 8 días y llegar sin una causa justificada a la 1 de la tarde, donde en Guatemala el horario que tiene el organismo judicial es de 8 a 3:30. Ya hay una investigación de la Supervisión General de Tribunales en donde se establece la fecha y el día en que ella tenía que haberse presentado a su juzgado. Quiero también decirles que a raíz de las medidas de seguridad que aquí se han hecho alusión a que ella goza, la protección se la brinda a ella el organismo judicial, no es ninguna otra institución del Estado de Guatemala. Lo que quiero decirles con esto es que donde se demuestra nuestro interés de represalias o nuestro interés de vengarnos de ellas, como se ha divulgado en Guatemala, en donde también estuvo solicitando una excedencia por 3 años, señalando que era por motivos personales y no eran motivos jurisdiccionales. Y por último, el presidente, con fecha 15 de enero de 2015, le concedió 1 año de permiso sin goce de salario para que ella se dedicara a cuestiones personales. Quiero decirles que tenemos casos muy fuertes en Guatemala en donde necesariamente se tiene que asignar a un juez. Recientemente hubo un juez que se suicidó en un departamento del Quiché e inmediatamente la judicatura pues se quedó vacante. Ahí se tenía que hacer el traslado de un juez. ¿Por qué les cuento esto? Porque los traslados son motivados. Se ha dicho aquí que por cuestiones espurias lo de la juez Jenny, y eso no es cierto. Señores comisionados, en Guatemala se perdió totalmente la credibilidad, como ellas si bien dicen eso, se perdió la credibilidad en el sistema de justicia. Hace menos de un mes se llevaba una persona que se le estaba sindicando de haber dado muerte a su hijastra. Ya la llevaban cerca de la judicatura cuando fue arrebatada a una Policía Nacional Civil y las personas la lincharon en un lugar que se llama San Vicente Pacaya. ¿Por qué es que la población está actuando de esta manera? Porque no creen en la justicia de Guatemala, pero no creen en los jueces. Y les he de decir, el problema se ve más en el área penal, que en el área laboral, que el área civil, que el área de familia. Los jueces, ahorita hubo una rotación por vencimiento de su periodo constitucional y los jueces ahí están en sus judicaturas. Nosotros no nos entendemos por qué es el afán de los jueces penales en Guatemala de seguir en sus judicaturas, de seguir en el mismo lugar. También les quiero decir que a estos jueces que se les han iniciado antejuicios porque se les indica por parte de la CICIG, la Comisión de Delitos, no se les han trasladado porque nosotros afectaríamos la investigación del caso. A ellos se les indica de estar con clientelismos en sus juzgados. Son ciertos abogados los que llegan y son ellos los que son beneficiados, según se podría desprender de las investigaciones que ya ha hecho la CICIG en unos antejuicios. No por eso tampoco yo estoy condenando anticipadamente a ningún juez. Todos, como en cualquier parte del mundo, tenemos el derecho a defensa, tenemos la presunción de inocencia. Y por eso es que en Guatemala hay un sistema en donde se tratan estos problemas. Los traslados de los jueces pues se están dilucidando en Guatemala, lo que les hemos realizado por esos motivos. Yo quiero concluir que Guatemala tiene necesidad de tener jueces imparciales, jueces que no quieran beneficios personales, sino que estén dedicados y que a su judicatura y que la administración de justicia sea pronta y cumplida. Sí. Señores comisionados, señores peticionarios, solo quiero agregar que el proceso de elección y selección de jueces y magistrados se realizó conforme a las leyes vigentes en Guatemala, que necesitan reformas, ya se está trabajando en cuanto a las reformas. Tenemos un punto de acta de Corte Suprema de Justicia de fecha 7 de febrero de 2015, en la cual se nombra una comisión de magistrados, incluyendo al presidente, para integrar una mesa con la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislativos del Congreso, justamente para ver la iniciativa de ley que corresponde a la carrera judicial, que es la iniciativa 4691. También quiero exponer que el Instituto de la Judicatura, al cual refiere la ex magistrada Claudia Escobar, ella pertenece, está integrado por 9 personas, pero que en la Corte Suprema de Justicia existe una asociación de jueces y magistrados integrada por 886 jueces y magistrados. Por lo tanto, vemos que esta asociación no tiene la representatividad que debería de tener. Vamos a dejar copia de los documentos donde consta la integración, el acta constitutiva de esta organización. También queremos hacer ver que la magistrada se refiere a amenazas y represalias de parte de la Corte Suprema de Justicia, y como ya lo indicó la magistrada Vitalina, es la propia Corte quien le brinda una camioneta blindada que ninguno de los 13 magistrados tenemos, pero ella sí tiene, le brinda agentes de seguridad 6 y combustible para su vehículo. ¿Será esto una represalia, señores comisionados? ¿Será una represalia darle ese beneficio a ella y a su familia, así como concederle la licencia por asuntos personales por 1 año, lo que significa para la Corte tener que nombrar a otro juez, trasladar a un juez al juez donde ella debería estar impartiendo justicia? También quiero hacer constar que la independencia judicial se da en el ejercicio de la función por presiones externas de cualquier tipo a impartir justicia, pero juez es juez en un lugar o en otro lugar de la República. El asunto de los traslados es una función administrativa de la Corte. Eso no tiene nada que ver con la función jurisdiccional. También se dijo que los magistrados no contamos con experiencia. La Constitución establece los requisitos para ser magistrado de la Corte. Hay 10 magistrados que tienen experiencia en el organismo judicial. El magistrado de mi derecha, 39 años, tiene de experiencia en el organismo judicial. Es mi caso que yo no vengo de trabajar en el organismo judicial, pero tengo 23 años de ejercicio profesional en el sistema de justicia, fui defensora pública penal, fui agente fiscal del Ministerio Público, trabajé en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala por 3 años, persiguiendo crimen organizado. Entonces, ese no puede ser motivo para que se me excluya de poder participar, porque la ley me da ese derecho de poder participar y por eso formo parte de la Corte Suprema de Justicia. En el proceso no tuve ningún señalamiento, ninguna tacha y tuve una puntuación de 94 puntos. Entonces, me parece que son injustas las aseveraciones que realizan los peticionarios al indicar que la Corte es una Corte sin experiencia. Voy a dejar en poder de los señores comisionados estos documentos, ¿verdad?, sobre la iniciativa de ley que es interés de la Corte que sean las reformas necesarias para mejorar los procesos. Que dicho sea de paso, esta ley de comisiones de postulación fue una propuesta de sociedad civil que la presentó en el Congreso la diputada Ninette Montenegro, ¿verdad? Fue justamente sociedad civil quien impulsó esta ley de la que ahora señalan que tiene muchos vicios. Únicamente, muchas gracias, señores comisionados. Thank you. I'm now going to ask the country rapporteur, Commissioner Cavallaro, to make some observations and questions. Thank you so much, Madam President. Y muchas gracias a la parte peticionaria y a los representantes del Estado guatemalteco. Primero quisiera enfatizar que es importante que exista un marco jurídico para el proceso de escoger a jueces. Si no me engaño, antes de que participara yo en la comisión, fue la propia comisión, entre otras instancias, que reconoció la importancia de la norma, de la creación de las normas para escoger a través de las comisiones de postulación los jueces, un proceso que por las normas sería un proceso claro y transparente. Ahí entiendo que la preocupación de los peticionarios aquí, las peticionarias representadas aquí, tiene que ver con la aplicación de las normas. Y ahí nos han entregado un documento, me imagino que es un documento público, para estar confirmando este hecho, en que muestran una cantidad de irregularidades en el proceso de selección. Vamos por parte. Y a mí, yo creo a la Comisión también, nos interesaría recibir del Estado informaciones concretas sobre estos temas concretos. Y no tanto sobre la idoneidad de ciertas juezas presentes y otros jueces, que es un tema que se supone que los jueces son idóneos y hay que investigar cuando se trata de alguna denuncia de un error o un bias o un problema en el proceso de selección. Entonces, hay casos concretos documentados acá, si es cierto, en que hay desventaja para jueces de carrera en proceso de selección, donde puntajes son muy bajos por haber sido juez por muchos años, varios casos. Hay casos en que hay puntos inexplicables. Personas con 8 años de carrera y que sacan 55 puntos en calificación de méritos profesionales. Otro caso que alguien saca 60 puntos. Y casos con jueces que sacan 15 puntos. Entonces, una muestra de eso, si se puede creer en la documentación que hemos recibido, y ahí por eso les pregunto, son las diferencias entre puntajes para la Corte Suprema y para la Corte de Apelaciones, que la misma persona tiene diferencia de puntaje de hasta 24 puntos, 24, 22, estoy viendo la cifra acá, 21, 22, que son las mismas personas. Lo que le hace a uno, que no conoce detalladamente el proceso, creer que puede haber un problema en la aplicación de las normas, ¿no? Y ahí, dos últimas preguntas. En el caso específico que la jueza Escobar ha denunciado, hay una grabación yo escuchaba una grabación pública con el diputado Woody, y si no me engaño, este proceso ha sido cerrado, la investigación del diputado por su involucramiento en un proceso de soborno, que es preocupante. Me preocupa ese resultado cuando se trata de algo grabado. Difícilmente se encuentra una grabación de la corrupción tan pareciera claro como esa. Y finalmente, dos últimas preguntas sobre un proceso concreto. Si es cierto o no, les pregunto a los representantes del Estado de que el memorial era del día 23 de febrero, cuando la decisión del traslado habría sido del día 18, lo que mostraría que en el caso que el traslado no puede haber sido en función del memorial, criticando la actuación de la jueza. Y ahí una última pregunta relacionada al procedimiento. No sé si es cierto, pero me parece poco regular un proceso que permite un grupo de abogados quejarse de una jueza y un proceso que se resuelve a través del traslado de la jueza o del juez en vez de una investigación de la denuncia. Y también hay un tema que me parece del equilibrio entre el poder de los abogados y el poder de los jueces y la jueza, que debería haber algún órgano de control de la judicatura, el órgano responsable por esta decisión, y no debería ser en función de presiones por parte de los abogados litigantes. Entonces, son esas las preguntas específicas que quisiera hacerle al Estado. Entiendo que puede no haber tiempo suficiente. Quisiera solicitar, por favor, si sería posible, responder por escrito. Muchas gracias. Comisionado Orozco. Gracias, Presidenta. También agradezco a las representantes de la organización, de las dos organizaciones peticionarias, y así como la delegación del Estado por su participación en esta audiencia, que ciertamente se refiere al tema de la independencia judicial, que la Comisión Interamericana ha venido dando seguimiento en varios países de la región, incluido Guatemala, y que ahora a título ejemplificativo se menciona algún caso, pero que también es muy importante el que cuando se habla de una posible reforma o iniciativa, que de una manera constructiva busquemos también el fortalecimiento del sistema de justicia y en Guatemala, y concretamente el fortalecimiento de la independencia judicial, aun cuando evidentemente si hubiesen casos específicos que se podrían también, como parte del mandato de la Comisión Interamericana, conocer en alguna otra vía. Pero yo sí, en relación con lo relativo al sistema de justicia, y sí que pueden haber casos, como se mencionan, de represalias hacia operadoras y operadores de justicia, es de la mayor preocupación para la propia comisión, en particular para la Relatoría de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Y también escuchaba una afirmación acerca de que, por ejemplo, el traslado o el cambio de adscripción de un operadora de justicia es una decisión administrativa y no jurisdiccional. Lo que sí, y me permito recordar, como lo ha establecido, lo recoge en un informe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las garantías para la independencia de operadores de justicia en las Américas, sí destaca que en algunos países precisamente el cambio de adscripción, el traslado, se ha utilizado como una represalia para evitar que pueda seguir desempeñando cierta función de la manera en que lo ha venido haciendo algún juzgadora. Ese cambio de adscripción se ha llegado en diversos países de la región, reitero, ser utilizado como una represalia. De ahí que la Comisión Interamericana haya destacado que estas decisiones se basen, efectivamente se dice que fue una decisión motivada, pero debe estar en criterios objetivos, previsibles, que impidan cualquier decisión arbitraria. Yo le solicitaría también haría la consulta a las peticionarias, sí habría de estos casos que también se mencionó a manera de ejemplo algunos de traslados, pero que si hubiera algún otro tipo de lo que ustedes afirman que que ocurrió de como represalia a operadores de justicia, agradeceríamos que nos hicieran del conocimiento de la Comisión Interamericana, y haría la consulta si también en este tipo de casos se hubiera hecho la denuncia correspondiente, se hubiera utilizado algún recurso en el ámbito interno, en fin, ver cuál es la situación de estos casos individuales a los que se refiere, y que son su oportunidad también de los ejercicios que se afirma por parte del Estado que se han iniciado, que efectivamente es la facultad disciplinaria que puede haber con respecto a jueces es viable, pero cuando no se sigue un debido proceso, no estoy afirmando que sea el caso, pero si no hay un debido proceso o es de manera arbitraria, evidentemente también se afecta la independencia judicial. Entonces, estos que serían casos que se afirma se han dado, sí agradeceríamos que lo hagan del conocimiento de la Comisión Interamericana, porque si hay, pues para efecto de poder en su atribución y mandato de monitoreo de la situación de los derechos humanos, reitero, es de la mayor preocupación el salvaguardar la independencia de operadoras y operadores de justicia. Yo por lo que sí invitaría, pues, es que tener presente que ante cualquier iniciativa de reforma o desempeño en la función, tener presente los estándares interamericanos que ha sistematizado la Comisión Interamericana y refleja en el informe sobre garantías de independencia para operadores de justicia. Gracias, Presidente. Thank you. Well, we've already had a number of questions, and very comprehensive questions. I just wanted to ask one more, and that was to do with Constitutional Court Decision 2143, whether in fact and this is what the petition says, so I'm asking the state this question, whether in fact this requires the personal history of applicants for judgeships to be investigated and interviewed, and whether there were interviews and investigations, whether that was, in terms of process, whether that was in fact carried out. Yes, I did ask our Assistant Executive Secretary, Elizabeth Abi-Meshad, whether she wanted to say something, and she does have a question, so. No es necesariamente para este momento, puede ser después por escrito, pero uno de los temas con los cuales la Comisión ha prestado cierta atención durante los años es precisamente la seguridad de los jueces y juezas y el sistema que opera cuando están bajo amenazas o enfrentan situaciones de opresión o tensión, represalias, el sistema para protegerles a los jueces. Es información muy importante para la Comisión en general y puede ser de nuevo por escrito después. Muchas gracias. Okay, so I will now give each of you 3 exact minutes to respond, and as we have said before, you can continue the response in writing. Thank you. Muchas gracias. Solo quisiera decirle que como una defensora de derechos humanos siempre hemos venido aquí a la Comisión para exigir el tema de la independencia judicial. La garantía que tenemos los ciudadanos guatemaltecos es precisamente una independencia judicial, que es lo que siempre hemos insistido. No hay otra cosa más que una independencia judicial. En ese sentido, sociedad civil, y desde el momento en que se empezó a generar todo este proceso de las comisiones de postulación, estuvimos informando continuamente a esta comisión las violaciones graves que se estaban haciendo en la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Lo que más nos aplicaba era que, siendo ellos electos o iban a ser los futuros jueces, fueran los primeros en violar precisamente la ley. Empezando primero, ahí habla de las leyes de comisiones de postulación, pero hay un decreto ley del 2005, el 30 de 2005, que habla sobre la garantía de la imparcialidad de las comisiones de postulación. Eso tiene que ver con puntos de ética. Eso quiere decir que los postuladores no podían ser postulantes. Eso no quiere decir que todos los que fueron postuladores son ahora magistrados. La Asociación de Jueces y Magistrados, que dice que tienen 800, personalmente interpuse un recurso de amparo porque esta presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados no tuvo ninguna pena para poder ir a entregar la independencia judicial al Ministerio de la Defensa, pidiendo el aval académico, prestando las instalaciones del Ministerio de la Defensa, recibiendo cursos sobre seguridad nacional y conflictividad social, cursos para aprender a tirar, y en donde el hoy presidente de la Corte Suprema de Justicia, electo también fue catedrático de esos cursos a los jueces. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Disculpen. Y aquí también todo fue conocido públicamente, como a través de todos los periodistas fueron testigos de las negociaciones que se estaban dando. Se pusieron, ¿cómo se llama? Las pantallas de los tweets que se estaban haciendo. Fue un descaro realmente la elección de los jueces y magistrados. Como solo tengo un minuto, la jueza Escobar solamente habló de dos casos, pero las represalias fueron durante y después, porque esto ha sido un acuerdo de impunidad de dos partidos políticos, uno saliente y el supuestamente entrante, para garantizarse impunidad. Y todos se pueden identificar por qué partidos políticos entraron. Así de claro. Y eso salió en los medios de comunicación. Pero, por ejemplo, el juez, no solamente la jueza que mencionó el tema de Woody Rivera, pero otro juez, Aguilar, que también denunció en la prensa las presiones que recibió de la vicepresidenta, fue trasladado inmediatamente a Cobán. Un juez suplente que otorgó el amparo provisional al licenciado Alfonso Carrillo, precisamente en el momento de las elecciones, fue trasladado a Nevaj. La jueza que otorgó el amparo provisional a la Convergencia de Derechos Humanos, hoy le están levantando un antejuicio de hace 9 años y ella tiene 18 meses de estar ahí. Y que además la sala ya había resuelto. La subdirectora de la Supervisión de Tribunales, casualmente, porque era ilegal estarle levantando actas a la jueza Escobar, fue destituida. Otra magistrada que durante el proceso puso un amparo por sí misma, que era la directora del Archivo de Protocolos de Quetzaltenango, destituida. El secretario del Consejo de la Carrera Judicial, destituido. El director de la Escuela Judicial, destituido. Y podemos seguir mencionando cantidad de jueces. Bueno, la jueza Yasmín Barrios, que además la gravedad que el Colegio de Abogados, y afortunadamente fue revertida por la Corte de Constitucionalidad, fue sancionada por el mismo Colegio de Abogados, el Tribunal de Honor, para que no pudiera participar en las elecciones. Luego que este mismo juez de los tribunales de alto riesgo fuera otra vez denunciado al Colegio de Abogados, al Tribunal de Honor, para que fuera sancionado por un policía. Y pudiéramos seguir dando ejemplos de cómo ha sido violentado y descarado el traslado de los jueces de parte de esta judicatura. Y solo para decir, solamente quiero mencionar, la administradora, la gerente del Colegio de Abogados, con 5 años de experiencia, fue nombrada magistrada de la Corte de Apelaciones. Un abogado notoriamente defensor de narcotraficantes, que yo no estoy quitando el derecho de la defensa, nombrado magistrado, y hoy precisamente en una de las áreas de narcotráfico. Podríamos mencionar cualquier cantidad de ejemplos, pero lo peor, se me terminó. Y le podemos, y les vamos a dar todas las pruebas. Bueno, quiero dar respuesta a lo que preguntó un comisionado sobre la trayectoria personal y si habían habido entrevistas para los magistrados. Y yo les quiero contar que en todo el proceso, una sociedad civil estuvo transmitiéndolo en vivo desde del lugar donde se hizo la selección, que se llama Guatemala Visible. Y yo no recuerdo en ningún momento que se haya dicho en ese momento del proceso todo lo que he escuchado en este momento. Es decir, que todas las impugnaciones que vinieron posteriores durante el proceso no se señalaron, no obstante que se tenía inmediación porque en nuestros teléfonos nos podíamos conectar y estar viendo las elecciones. Nosotros tuvimos una auditoría social, los nombres de nosotros se publicaron en los medios de comunicación, nuestros expedientes estaban al alcance de la las personas podían irlos a consultar, podíamos ahí habernos señalado cualquier situación de que se dudara con nuestra honorabilidad, con nuestra ética, y ahí aprovecho para responder una pregunta que hizo el comisionado Cavallaro, que preguntó, porque yo hice alusión a unos casos, y les quiero decir que hice alusión porque se duda de nuestra honorabilidad. Yo creo que los que estamos aquí presentes nos ponemos a disposición de ser escudriñados para ver si no somos magistrados honorables. Nosotros queremos fortalecer el sistema de justicia. Es por eso que se le está dando trámite a estas denuncias contra los jueces, como antes se los indiqué, y estamos también abiertos a que hayan reformas en la ley, porque las leyes son susceptibles de ser mejoradas y conocemos las leyes que aquí se han mencionado. También conocemos las leyes internas de las que tiene el organismo judicial, y he de decirles que las personas que la distinguida señora Helen Mack hizo alusión son puestos de remoción, o sea, no son jueces los que se han destituido, son de libre remoción. Es una facultad del presidente, no de nosotros de magistrados, poderlos destituir. Es regularmente las cortes que han llegado a Guatemala tienen a su personal de confianza, el presidente tiene a su persona de confianza, el Consejo de la Carrera Judicial también, y no es una cuestión jurisdiccional que se tenga que solicitar algún permiso para hacer algún cambio. Así que muchas gracias, y no sé si los magistrados tienen algo que agregar. Thank you very much all. As you know, this is an extremely important topic for the Commission, and I would like to thank the petitioners for bringing this issue to us for discuss, and to thank all of you, and in particular the judges who came to discuss it with us in open dialogue. We will continue to monitor the situation and continue also to receive information. Thank you. This hearing is ended.